Los imagineros son expertos cirujanos de lo divino, escultores maestros del poder en la tierra. Imagineros de contrabando, los reconstructores de lo divino que hace al hombre ver para arriba. Los San Juanes, los San Pedros, Niños Dioses, Vírgenes Marías, Guadalupes, Mercedarias, Candelarias. Todas en una sola estampa de mujer hecha imagen por los yepetos coloniales. Niños Jesuses, convertidos en Cristos a sus 33 años y crucificados, para el perdón de los humanos y equivocados seres. El constructor de esta réplica tocable de un Dios en la tierra, su cirujano maestro, el imaginero. Mi nombre es Celso Mejía. Soy artista plástico de aquí de la parroquia de Arangasí. Soy escultor y pintor. Me dedico más a la escultura, que es mi fuerte. Lo vengo haciendo desde los 17 años, desde cuando falleció mi padre. Mi padre también fue escultor. Tengo un hermano también que es escultor. Él vive en la provincia de Limbabura. Esto lo he comenzado por que los indicios de mi padre, ¿no? Que lo he visto trabajar y tallar. Entonces, de ahí me nació esa ilusión, emoción para seguir tallando, seguir haciendo este arte. Lo que comenzamos es por un tronco, que es la madera. Comenzamos por esta parte. Y luego lo vamos tallando, desbastando, dándole más la forma a lo que es una madera. Él, con su paciencia para desbastar la memoria de los dioses, convierte a un tronco de madera en emisarios divinos, en voceros del perdón y la alegoría de la fiesta. El pulido ya viene ya más con los rasgos más definidos. Los rasgos son más definidos, entonces ya queda la madera pulida. La imagen está ya pulida, luego lo pasamos lija. Esto lo tenemos algunas piezas que están en proceso. Luego de esto, de la pulida, la lijada, le damos lo que llamamos el estuco. Y aquí tenemos los ojos de vidrio. Entonces, estos ojos son para colocarles la cara. Se le parte la cara, se le hace huecos por dentro y se le coloca los ojitos, se le pinta y luego se le vuelve a colocar. Construye el muñeco divino, paso a paso. Pega sus manos a los brazos extendidos, con las túnicas al viento, en espera de la bendición. Bendición bendita que se posa en varias manos juntas y talladas, como versos montados en la Sagrada Biblia, que espera oír sus palabras en las iglesias, donde otras figuras, ya relucientes, nos miran desde arriba. Según el color que vayamos a pintarle, a los Cristos se le da un fondo, a los niños se le da otro tipo de fondo, más color, porque el Cristo es más pálido, ¿no? En carne es todo lo que es piel. Luego le pintamos la toalla, que se seque un poco. Procedemos a pintarle los ojitos, el pelo. Luego le pintamos lo que es aquí la sangre. Lo que le corresponde, lo que es el Cristo, esta imagen. Entonces viene con sangre.
Las otras figuras son solamente en carne y se les da los colores que pertenecen a cada figura. Los imagineros nos caminan la memoria de los santos con la fuerza de la gubia o formón. Acarician la madera para lograr el espacio del ojo de vidrio, tan vivo como el de adeveras, como el ojo que juzga y consume las penitencias en los libros sagrados para destinarlas al hombre con su confuso pecado. Camina con sus dedos entre los pliegues de las túnicas, entre los vértices alados de esa virgen legardina, tan en los labios de todos, que pisa el mal hecho culebra en la cima de los quitus. En el encarnado, la policromía de muchos colores, que es por eso se llama la policromía. Los colores dorados, pinturas, las flores, los bordados. Tiene la aureola y las alas que son en metal. Es cobre bañado en plata. La Virgen del Panecillo, o la Virgen de Legarda, que le llamamos. Estas son obras hechas por mí. Un Cristo que tiene el corazón latente que se mueve. Tenemos a Martín de Porres, la Virgen de la Merced, que es una copia, digamos, en miniatura de la Virgen de que hay en la Merced, en la parroquia de la Merced. Con la melancolía imaginada en más imágenes y estampitas a espera del santiguarse, del gesto que los arrodille y siendo hombres y mujeres son más que todos.